¿Cómo les va? Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos. Ya estamos en 31 de diciembre, ¿eh? Ya hemos pasado la Nochebuena, la Navidad. Esperemos que todos la hayan pasado bien, en familia fundamentalmente. Y hoy se está yendo este año 2011, un año que tuvo muchas cosas para analizar, que realmente nos llevaría muchísimo tiempo hacerlo y realmente en este humilde programa no nos va a dar el tiempo. Pero seguramente en el transcurso de enero, que vamos a seguir con el programa, lo vamos a ir analizando con distintos actores políticos que dejó el 2011 y que están esperando para este 2012 que arranca hoy a las 0 horas. Así que hoy, para comenzar el análisis del cierre del año, va a estar un hombre de la izquierda que fue muy protagonista durante todo el año, algo que hacía mucho tiempo que no ocurría en la política argentina. Tuvo un protagonismo muy, muy interesante la izquierda. Ustedes saben que en la primaria hizo una elección que realmente muy pocos esperaban y estuvo allí, allí muy cerquita de incorporar un diputado de la Nación. Pero sí tuvo roles muy importantes en las universidades, en legislaturas provinciales, y es un hecho no menor. Así que en instantes va a estar hablando con nosotros aquí Jorge Altamira para hacer un balance de este año 2011 que se va en el día de hoy en la Argentina. Pero hay cosas positivas que hay que reconocer y que ocurren muy cerca de nosotros. Por ejemplo, en el partido de Tigre, en el conurbano norte, la industria naval en los últimos años ha tomado nuevamente un impulso más que importante. Esto tiene que ver con políticas nacionales, sin ninguna duda, pero también tiene que ver mucho con las políticas municipales que llevan adelante los distintos intendentes municipales. Este es el caso del intendente de Tigre, Sergio Massa, que le ha dado una potencialidad muy importante, algo que para ese distrito de la zona norte fue un ícono, sin ninguna duda, como fue y es, o comienza a ser nuevamente, la industria naval. Ni hablar de la época gloriosa de los astilleros Astarzas, que también se vieron manchados de sangre y de horror allá en la época nefasta de la Argentina. Otro ícono de la industria argentina, porque no solamente se dedicaba a la industria naval, sino que muchas de las locomotoras que todavía circulan, las pocas vías de los ferrocarriles que han quedado a lo ancho y a lo largo de la Argentina, salieron de ese astillero Astarzas allí en el distrito de Tigre. Pero volviendo puntualmente a la industria naval, que está teniendo nuevamente ese auge en el distrito de Tigre, en los últimos días uno de sus astilleros puso a navegar una nueva embarcación, muy importante, una embarcación que viaja a la provincia de Santa Fe. En aquel momento estuvo con nosotros el presidente del Consejo Deliberante de Tigre, el doctor Julio Zamora, y también estuvo el titular de ese importante astillero de Tigre, además de aquellos que hicieron el riesgo, la inversión de riesgo para que la industria naval siga creciendo. Esta es la nota. Alegría porque significa trabajo, significa crecimiento de la economía en el distrito de Tigre y bueno, todo eso tiene que ser acompañado por la gestión municipal. Por eso estamos acá acompañando a esta empresa que con mucho esfuerzo, con algunas complicaciones que ha tenido, pudo sacar este segundo barco a flote y eso significa que el municipio tenga que estar presente, tenga que estar acompañando, sobre todo a los trabajadores, a la empresa que pone el esfuerzo, que pone el riesgo, que significa un emprendimiento de este tipo. Y bueno, para nosotros es un orgullo poder reconstruir, poder volver a darle un empuje a la industria naval, que es un emblema de Tigre. La industria naval históricamente ha sido una de las industrias de referencia de nuestro municipio y hay que volverla a ponerla a flote. Es el segundo barco que se bota, quiere decir que esta empresa va adquiriendo experiencia, va adquiriendo calidad en la, digamos, en la prestación del servicio que hace. Y bueno, eso realmente nos llena de alegría porque significa que las empresas de Tigre van teniendo calidad en la prestación, van creciendo, como lo está haciendo esta empresa, y bueno, vamos creciendo todos, porque eso significa que muchos trabajadores que viven de esta empresa estén al resguardo de un emprendimiento que les va a dar trabajo, que les va a permitir mejorar su calidad de vida. Bueno, un poco describimos lo que era Tigre, más de 1.000 millones de dólares de facturación mensual,
Sobre todo aportada por lo que es la industria automotriz, autopartista, y bueno, industrias como esta que son pequeñas, pero que en realidad aportan mucho a lo que es la economía de Tigre. Eso significa que no solo tenemos un distrito muy lindo a la vista, con un delta maravilloso, sino que también es un distrito pujante, un distrito que tiene la industria como la base de su crecimiento, y que bueno, a partir de la gestión de Sergio, ha puesto una ventanilla única, que es la agencia de empleo, un lugar para que los empresarios puedan tener la forma de interrelacionarse con el municipio y poder trabajar asociadamente. La Madrid lleva construido alrededor desde que se comenzó acá en Tigre, recuperando este astillero, lleva alrededor de 23, 24 barcos, entre distintos tipos de barcos, ¿no? Remolcadores de tiros, remolcadores de puje, barcazas, lancha de práctico. Después de muchos años, creo que 40 años, 30, 40 años, que no se construye un arenero en la Argentina. Hemos tenido la suerte de ser nosotros los elegidos. Lo que se siente es una emoción tremenda de poder seguir dando trabajo, de seguir teniendo la cantidad de gente que tenemos, capacitada, que tenemos alrededor de 120 empleados. Capacitado para hacer este tipo de trabajo. Y bueno, o sea, una emoción tremenda es saber construir una embarcación y que ahora cuando la tiremos el agua flote, ¿no es cierto? Eso es lo que esperamos. Es una familia. Acá yo soy un obrero, no soy un empresario. Lamentablemente me toca estar en el puesto que estoy, pero si me toca agarrar una pinza, ponerme a soldar, lo hago. Si me tengo que cortar, corto, no tengo ningún drama. En ese sentido, porque soy un obrero de la industria naval, no soy un empresario. Tengo mis ingenieros, tengo mis técnicos que me acompañan y que por eso puedo llegar a hacer lo que hago. Con mucho esfuerzo, porque acá no tenemos crédito, no tenemos un apoyo de ningún lado. La parte financiera lo arreglamos directamente con el dueño. Ellos son los que tratan de alguna manera u otra manera darte para que vos vayas armando. Bueno, no sé cómo le vendí, medio de prepo le vendí el barco a este hombre, porque cuando le vendí el barco a este hombre y a esta señora, fui allá a su casa, a Reconquista Santa Fe, y me dice: ¿cómo puede ser que el dueño de un astillero venga acá, dice, a vendernos acá? Y porque yo quiero trabajar, yo soy el que vendo, y entonces le tengo que venir a convencer de que ustedes compren este barco. Y bueno, dice, pero nosotros no nos llega el dinero, no tenemos el dinero, estamos también peleando por un crédito para poder hacerlo. Bueno, peleemos juntos por el crédito. Lamentablemente ellos no llegaron a conseguir el crédito, pero con gran esfuerzo, ellos vendiendo su auto, ella entregando su auto, para poder pagar a la gente. De esa manera pudimos terminar esta embarcación que hoy creo que para la Argentina, para Tigre en general, nos honra de que gente de norte, de Reconquista, vengan a construir acá, y con gran esfuerzo, porque estas son gente de trabajo, son gente de trabajo que quieren emprender en un gremio nuevo que es como la arena. Y bueno, vamos a emprender un nuevo rubro que es la arena, apostando al futuro, exactamente. Hay que apostar para poder crecer, ¿no es cierto? Pensamos que es así. Lo elegí especialmente a Luis porque, como dice, nos fue a visitar, nos dio una expectativa buena, nos hizo sentir que estábamos hablando de la misma gente a gente, porque por ahí la gente del norte tiene miedo de caer acá en Buenos Aires porque es muy grande, y me brindó la confianza y me brindó una mano como para decir, empecémoslo y nos vamos a dar una mano mutuamente. El crédito para los trabajos navales se nos imposibilitaba a nosotros porque nunca, no estábamos en el rubro, o sea que crédito uno por ahí lo tiene para el rubro que está trabajando, pero por ahí para emprender un nuevo emprendimiento se le hace difícil. Pero bueno, lo estamos logrando y ya terminando gracias a la confianza que nos dio Luis y que lo estamos haciendo posible. San Isidro también es cuidado desde abajo.
trabajamos año a año en la construcción de una red de prevención de inundaciones, con desagües en todas las localidades y defensas costeras en el río Reconquista y el río de la Plata. Los dos últimos grandes desagües construidos son conductos que se extienden por 17 kilómetros, atravesando todo el partido y cubriendo una zona con 150.000 vecinos de San Isidro. Estas obras no están a la vista, pero son esenciales para que las inundaciones sean solo un recuerdo. La trata de personas es explotación laboral, corrupción de menores, privación de la libertad y también prostitución. Si ves o sabes algo, llama al 911. Bueno, muy bien, seguimos en La Voz de Todos. Está acompañándome Jorge Altamira, como les anunciaba recién. Jorge, un gusto como siempre recibirte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, yo cuando iniciaba el programa haciendo la editorial decía que fue un año muy especial este que estamos despidiendo hoy. Pero decía que la izquierda en la Argentina tuvo un papel preponderante. Una elección primaria espectacular, un posicionamiento ante la sociedad importante. Haber estado ahí a milésimas prácticamente de poder colocar un diputado nacional, que creo que lo siguen discutiendo, en la justicia. Sí, claro, porque acordate que Pitrola está arriba de 11 tipos que entraron. Por eso. Y además también decía que en muchas provincias han podido colocar legisladores provinciales, el papel que han tenido en las universidades. O sea, que para ustedes como izquierda fue un año muy importante, más allá del otro contexto político de la Argentina, que ahora te lo voy a preguntar, ¿no? No, y además una cosa que a lo mejor no se puede cuantificar, pero no por eso a lo mejor es menos relevante, Moyano diciendo en Huracán que la crisis la paguen los capitalistas. Sí, la verdad. Es decir, robando... El capitalista número uno. Claro, pero quiero decir, de todos modos, robándonos un eslogan que sintetizaba nuestra idea frente a la crisis del mismo Guillermo Moreno, que ahora dice que quiera controlar las empresas privatizadas para ver cuánto cuesta efectivamente lo que producen y no remunerarlas por los precios internacionales que son especulativos y no tienen relación con los costos de producción. Un planteo que yo sistemáticamente expuse. Entonces, cuando te toman este tipo de planteos, bueno, no solo es una forma de decir hemos tocado un nervio, sino que al final el programa lo tenemos nosotros. Entonces, ¿para qué lo van a aplicar los demás? Claro. Que lo van a aplicar muy mal. Yo creo que el 2011 fue un año bisagra. Esto es lo que le da una importancia al 2002. A nivel internacional fue un año bisagra porque empezó con la ilusión real de los grandes gobiernos de Europa de que salían de la crisis y en marzo, abril, entraron una crisis fenomenal que incluso está amenazando la Unión Europea. Lo mismo vale para China. China es un país capitalista, les gusta el capitalismo. Bueno, tendrán que sufrir las crisis capitalistas y un gran boom especulativo con hipotecas inmobiliarias, etcétera, se ve una gran crisis. Y acá la Argentina se erodó el esquema económico de los Kirchner. Porque este tarifazo que lanzan es un reconocimiento de que no tienen recursos para bancar más nada. Y lo que me parece más grave es que un tema que yo toqué con vos acá, y es que usan la plata de los jubilados para pagar la deuda, no solo lo siguen haciendo, sino que hay un elemento grave. Empiezan a decir que eso no es deuda. Porque identifican al ANSES como parte del Estado. Y entonces, así como vos no tenés una deuda con tu esposa y tu esposa no tiene una deuda con vos, porque en definitiva son un matrimonio, ellos creen que el Estado Nacional y el ANSES son un matrimonio, y están anunciando que no le van a pagar la deuda que han contraído con la ANSES para pagarle a los usuarios internacionales. Es decir, que están anunciando un desfalco a los jubilados. Entonces el jubilado que se pregunte por qué este año no tiene los 2.000 pesos o los 2.500 que se habrá reclamado como bonificación de fin de año, porque finalmente son jubilados de 1.434 pesos, que sepa que detrás de eso ya hay un planteo
de un desfalco al ANSES por toda la deuda que le metieron. El 30% de la deuda pública total del país se la metieron al ANSES con el Banco Central y otros organismos, el 52% no le van a pagar la deuda. O sea, hay una bisagra. Entramos al año en que entre el 2010 de ascenso y la bisagra del 2011, a nivel nacional e internacional, se quiebran las bases económicas, y esto explica que un técnico que no eligió nadie gobierna Italia, otro técnico que no eligió nadie gobierna Grecia, y que sigan las movilizaciones revolucionarias en los países árabes. Ahora, volviendo y para cerrar, ¿no?, el tema, desde la izquierda, entonces coincidís que fue un año muy positivo, porque, bueno, volviendo a lo que decía, fue muy también se incorporaron mucho en las universidades. No solo eso, sino que fue muy positivo, muy buena la observación. Yo quiero recogerla. Fue positivo porque en el año bisagra nosotros aparecimos como una fuerza que tiene una salida a estos problemas desde el ángulo de los trabajadores. Quiero decirte, del caos no sale nada. No. ¿De acuerdo? Entonces, la responsabilidad de la izquierda frente a una crisis capitalista es decir, este es nuestro planteo. Mirar a la cara a los ciudadanos explicando ese planteo y después ver cuál es el veredicto de las urnas. Esto es muy importante. O sea que en estos días, vos mencionaste la universidad, ganamos holgadamente y ahora tenemos dos consejeros universitarios en el Consejo Superior de la Universidad. Pero da una casualidad que justamente hoy, hace 10 años, el que era electo presidente de la universidad era este chico Iván Hein. Nosotros lo recordamos ahora en el periódico porque nosotros hicimos un frente con él en función de terminar con el gobierno de Shuberov y de Franja Morada, que estaban corrompidos hasta los tuétanos porque se repartían los planes de trabajar entre los chicos de la Franja Morada. Fue terrible. La agrupación de Hein y Kicillof y todo lo demás desapareció 10 años de la universidad. Y hoy nosotros ocupamos el Consejo Superior y 13 de los 19 centros de estudiantes. En la Universidad de Buenos Aires votan sobre un padrón de 320.000 estudiantes, votaron 250.000. Quiero decir, es un universo de voto extremadamente importante. Y yo creo que frente a este panorama que viene, la gente no tiene que confiar en un Moyano, que bla, 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 la reivindicación de los trabajadores, lo que está tratando es defender su aparato económico, y tiene que realmente movilizarse con nosotros en función de que este tarifazo no lo paguen los trabajadores, o el ABL de Macri, o el impuestazo de Wiener, bueno, Wiener no, el nuevo gobernador, pero del mismo palo, o lo mismo con Scioli, que no lo paguen los trabajadores. La semana pasada estuvo aquí charlando con nosotros Patricia Bullrich, y en referencia al tema Moyano, ella pidiéndole un análisis, ¿no?, de toda esta situación, esta pelea o no entre Moyano y el gobierno, ella nos decía, por ejemplo, que Moyano va a tener un problema, que hoy la gran mayoría de los sindicalistas le van a decir, ahora arreglate solo, porque hay una realidad objetiva. Con el apoyo del gobierno, Moyano se quedó con sectores de empleados de comercio, con sectores de la alimentación, con otros sindicatos que realmente le coartó o le captó un montón de gente. Pero yo, ¿no?, eso decía Bullrich. No, obviamente que vos no vas a pensar lo mismo, pero... No pienso lo mismo. Te doy para que hagas tu análisis. Hay un aparato económico de todos los burócratas sindicales. Todos manejan las obras sociales y todos tienen negocio con familiares, y son muchos los que han estado involucrados, no ya en la adulteración de medicamentos, que ya es una fase criminal, es muy serio, sino en los troqueles, modificar los precios y todo lo demás. Por lo tanto, es un aparato económico importante. Acá lo que importa ver es una cosa que también señalamos en la campaña electoral. El equipo que gobierna, o la camarilla que gobierna, va por un control de todos los aparatos del país. Es lo que nosotros llamábamos el bonapartismo. La presidenta, para poder arbitrar un año de crisis, quiere manejar todo. Lo quiere manejar a Scioli a través de Mariotto, lo quiere manejar la CGT y nombrar el secretario general. Esto es gravísimo. Porque independientemente de mis críticas a Moyano, al secretario general de la CGT lo tienen que nombrar los sindicatos, y los sindicatos, a los dirigentes de los sindicatos lo tienen que nombrar los trabajadores. Además, la presidenta incursiona en un hecho grave, que es el ataque al derecho de huelga. Porque cuando ella dice que el derecho de huelga es una extorsión, ¿no es cierto?, ella queda con la mano libre para decir cuándo la huelga está bien y cuándo la huelga está mal. Entonces, todas las huelgas son una extorsión,
Moyano, conciliación obligatoria, etcétera, o amenazan, como a Cirielli, con quitarle el sindicato. Entonces estamos viendo un gobierno que con un lenguaje nacional y popular está atacando el único recurso que tiene un trabajador para defenderse. Porque lo lamento, el único recurso que tiene un trabajador para defenderse es la huelga. Si vos haces un tarifazo que va a tener un impacto enorme sobre el costo de la canasta familiar y después querés que las paritarias tengan un tope del 18%, vos estás invitando al movimiento obrero que te responda con la huelga. Exacto. ¿Está claro? Bueno, nosotros como Frente de Izquierda vamos a respaldar esta defensa de los trabajadores y vamos a luchar por sobre todas las cosas para democratizar los sindicatos, para que los dirigentes de los sindicatos no sean empresarios. Acaban de haber 10 elecciones en grandes empresas y con mayor o menor vínculo con el Frente de Izquierda ganamos las 10. Esa es una señal para los grandes popes del sindicalismo. Y para el gobierno. Porque para nosotros la defensa de los derechos de los trabajadores es irrenunciable. A nosotros no nos va a decir, che, a cambio de esto te doy, a cambio de esto no me das nada porque no te acepto nada. Lo nuestro es una trayectoria política en defensa de la mayoría nacional irrevocable. Jorge, 2012 te preocupa mucho, te preocupa lo necesario. Ves un gobierno que, como decías bien vos, va por todo. No hay diálogo, no hay opiniones distintas, no hay ideas que puedan ser buenas para el gobierno si no son las propias. ¿Eso te preocupa todo? No. ¿Otros contextos? No, hay cosas que me preocupan, pero ¿qué pasa? Yo a veces pienso, me preocupan como ser humano. Una crisis capitalista y mucha gente que sufre consecuencias terribles de su ocupación. Hoy mismo vienen las fiestas y los jubilados con 1.434 pesos más el aguinaldo llegarán a 2.000, discúlpame. Eso me preocupa, pero me doy cuenta que me preocupa porque somos todos seres humanos. Es decir, me duele el dolor, me duele la tristeza. Eso sí me preocupa. No me preocupa el gobierno. Me parece que se pasa de rosca y quiere apretar más de lo que puede. Si el gobierno es una crisis política, eso estoy convencido, es una crisis política porque no tiene base social para el tipo de estructuración verticalista que le quiere dar al aparato del Estado. Ya varios me preguntaron, Altamira, ¿vamos a un régimen de partido único? Quisieran, no hay ninguna posibilidad. En segundo lugar, es indudable que los medios oficiales están todos regimentados, pero también es indudable que vos y yo estamos discutiendo hoy acá, que el otro día hemos hecho una enorme manifestación a la Plaza de Mayo en conmemoración del décimo aniversario de la rebelión, sí, la revolución popular del 19 de diciembre, y es evidente que la juventud no está para que nadie le ponga el pie sobre la cabeza. ¿No es cierto? Nosotros lo que queremos decir es esto: este es un país de monopolios, el monopolio oficial y el monopolio privado, porque no hay que dejar pasar el hecho de que finalmente hay un monopolio privado. Ahora, pero históricamente pudieron convivir los dos. Hoy parece que para el gobierno argentino no pueden convivir los dos. Era peor. Si podían convivir los dos, era peor. ¿Vos te imaginás que se junten los dos malos? Bueno, en una época estaban juntos. Por supuesto que estaban juntos. Ahora parece que un negocio no cerró como quería. Bueno, alguno de los dos. Pero que te parezca mentira. Y empezó todo el problema. Prefiero esto. Que digan, el otro día escuché un político decir, es la primera vez que Clarín no pone al presidente. Bueno, lo habrá puesto otro, pero quiero decirte, no importa esta crisis, lo que quiero decir es que hay dos monopolios, o hay tres, porque ahora hay una pelea entre dos monopolios privados. Hay tres monopolios. Aquí hay que comprender que la libertad de expresión depende de que el que, digamos, tenga su cargo sea una entidad pluralista. Las organizaciones populares, intelectuales, sociales, etcétera, ellas tienen que tener a cargo lo que es una distribución equitativa de los espacios televisivos, de la radio, etcétera, de los diarios. Este es nuestro punto de vista. Porque finalmente, con el gobierno, cuando estaban juntos, con el otro gobierno, el acceso a la izquierda, a los medios de comunicación, es extremadamente restringido. Salvo cuando les sirva a algunos medios que ustedes salgan. No, es relativo. Como pasa ahora con Moyano. No, ahora muchos medios que a Moyano no lo dejaban ni tocar el timbre en el estudio. Pero los medios con nosotros hoy los invitan. Pero con usted hay como una afinidad especial. No, con nosotros yo no creo que exista eso, porque como conocen nuestra conducta, ellos saben que nosotros no les vamos a perdonar la parte que ellos tienen. Yo quiero decirte, entre las 10 empresas que hay, que yo te mencioné recién que hemos ganado,
con mayor o menor afinidad, no quiero decir que sean del frente de izquierda del Partido Obrero. ¿Cuál es una de ellas? A ver, nombrada. La gráfica de Clarín, donde Moyano y Mañeto hicieron una lista común, Daniel. Moyano, Mañeto, los kirchneristas y Mañeto hicieron una lista común contra una lista antiburocrática por la democracia sindical que nosotros obviamente apoyamos. ¿Quién ganó? Ganó esta lista. Entonces el país no está para que nadie le ponga el pie sobre la cabeza, y el que quiera ponerle el pie sobre la cabeza sufrirá las consecuencias de ponerle el pie sobre la cabeza. Los periodistas me preguntaron, en síntesis, también una reflexión sobre este 19 y 20 de diciembre. Y yo te la hago cortita porque es una síntesis. El 19 y 20 de septiembre, de diciembre, el pueblo argentino se arrogó un derecho que no figura en la Constitución. El derecho de revocatoria. Si vos le pones el pie sobre la cabeza, este derecho que no figura en la Constitución lo vuelve a tomar. Y hay revocatoria. Jorge, gracias por este año muy feliz 2012 y nos vamos a estar reencontrando seguramente. Bueno, yo te agradezco la oportunidad de esta fecha simbólica del 31 para hacer una entrevista que es casi como cerrar un año que ha sido de lucha, creativo, ha sido un año muy creativo de la izquierda, y la gente aprecia no solo nuestras posiciones, lo que decimos, nuestro discurso, sino que hayamos actuado tan creativamente. Jorge, buen año. Chao, igualmente. Señores, a ustedes también lo mejor para este 2012 que se inicia hoy a partir de las 0 horas. Pero el próximo sábado nosotros vamos a seguir aquí trabajando para, bueno, seguir haciendo un poco de balance de lo que dejó el 2011 y también viendo lo que empieza a ocurrir en este 2012. Lo mejor para todos ustedes, fundamentalmente con amor y en familia. Chau.